Hola, hola, mis tejedoras. Hoy nos vamos a repetir a tejer chaqueta rosa. Ya tengo vídeo en el canal cómo se teje la chaqueta para 12 meses. Luego tengo una chaqueta gris para 2 años, donde simplemente explico los cálculos que he tomado y las medidas que he tomado y filas, etcétera. Como este vídeo que tengo en el canal ha recibido un montón de comentarios negativos de todas las chicas y de todo, bueno, creo que todo negativo que se puede encontrar en YouTube, yo tenía en este vídeo debajo, pues claro, comentarios ya no veis ahora, pero he decidido repetir porque estuve escribiendo el patrón de esta chaqueta para tejerlo y a la vez voy a enseñar cómo se teje para la talla más pequeña, 0-3 meses. Esto es lo que elegí, 0-3 meses con capucha. El patrón que vais a encontrar debajo del vídeo, quien quiere adquirir, está calculado hasta 5 años, así que de 0 meses hasta 5 años, súper detallado todo, cómo tejer con las filas, los puntos, cómo separar, etcétera. Y por supuesto, el patrón también hay enlace a este vídeo que estáis viendo y los que ayuda a tejer. Pues vamos a empezar por la capucha con los cordoncitos, luego después de la capucha pasamos a raglan y tejemos el resto, pues cuerpo y mangas. Mangas he tejido en circular, en realidad todo se puede tejer con agujas rectas, menos mangas. Mangas he tejido en circular, pero también se puede hacer con agujas rectas y yo os mencionaré cómo hacerlo, pero bueno, ya he tejido en circular. No hay mayor misterio, pues se teje fácil, además a mí me gusta sin costura. Quería hacer con costuras y tengo algunos vídeos con costuras, pero lo siento, chicas, a mí me gustan más las prendas de bebé sin costuras. Pues llevan 6 botones, así que da igual para qué talla vas a tejer o elegir más grande, pues te hace falta o 6 o quizás 8 botones así. Y las distancias entre ellos tú podrás elegir, por supuesto. La parte trasera de chaqueta todavía está húmeda un poquito, ya está, yo no sé, tercer o cuarto día aquí secándose y no se seca. Pues la capucha, muchas que no saben tejer la capucha, chicas, practicar hacer capotas. Si vas a tejer capotas, ya vas a saber cómo se teje capucha. Pues es lo como se ve por parte trasera y poco más. Aquí veis la solapa es bastante ancha porque son dos botones en la misma solapa, en cenefa, y ya está. Pues y poco más y luego ya cada uno podrá decorar como quiere. Yo voy a tener esta chaqueta con estos pomponcitos tan graciosos que hay. Y pues poco más que explicar, chicas. Si alguna quiere patrón, ya sabe, debajo del vídeo siempre dejo enlaces cuando ya tengo patrones y lo podéis adquirir. Y empezamos a tejer. Y pasamos a ver el dibujito. Antes de dibujito os voy a enseñar. Yo voy a tejer de estos ovillos. Se llama Valeria di Roma Merino Top. Si tú vives en España, puedes por supuesto sustituir con cualquier lana que tú tienes el grosor de esta hebra para que veis en la regla son unos 3 milímetros. Así que si eliges cualquier hebra que tienes o combinando varias hebras que sean 3 milímetros, ya te vale. Agujas número 4, 20 puntos 13 centímetros y 19 filas 6,5 centímetros. La muestra de tensión está hecha con el punto bobo. Ojo, es importante no confundir el punto de fantasía. No puedes hacer con punto liso y luego aplicar todos los cálculos. Aquí de verdad, chicas, no voy a explicar grandes cálculos. Os voy a enseñar esto. Vamos a hacer más cerquito un poquito. A ver, así, para que veáis si queréis hacer impresión de la pantalla. Y aquí están todas las medidas. Las medidas están indicadas, como veis, para tallas 0, 3 meses, 3, 6, 6, 9, 12, 18, 2, 3 o 4, 5 años. Este abriguito ya tenía tejido para 12 años, hoy 12 años, perdón, para 12 meses en mi canal. Y para 2 años más o menos, la diferencia era el cierre. Así que aquí yo voy a tejer para 0 o 3 meses, pero tú misma, sabiendo las medidas, puedes calcular qué filas necesitas tejer o qué puntos necesitas montar
y tenerlo cuando ya pues todo está terminado. Esto ya os dejo a vosotros. Y repito, si quiera alguna patrón, pues sí, está en venta debajo de este vídeo. Os dejo el link con todo. Vamos a empezar por capucha. Capucha, estos son medidas de capucha, solamente la mitad. Estos son filas. Uy, perdón, puntos que hay que montar en centímetros. Oh, perdón. Estos son centímetros, el mitad solamente, perdón, no puntos, estoy confundiendo. El mitad, centímetros. Si tú quieres saber todo el largo de capucha, pues multiplicas por 2. Y si aquí 18 centímetros, entonces toda así largo, 36 centímetros. Si 20 son 40, si 21 son 42. Esta es nuestra capucha. Y este es fondo de capucha para estas edades. Todo, por supuesto, se podrá cambiar, ajustar, agrandar, minimizar, esto sí. Y más si tú tienes el niño, tú puedes medir la ropa de bebé y ver más o menos qué te ajusta. Pero más importante, para que sepas cómo se teje todo esto. En principio, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a coger centímetros que nos hace faltan de capucho y traducir en puntos. En mi caso, 18 o 36 centímetros son 60 puntos. 60 puntos que necesitaré montar para, pues, para mi capucho. Ya los he montado estos puntos, voy a cortar, pero para que veáis, las chicas que no saben montar puntos, juntamos. Ponemos la hebra así por encima, juntamos dos agujas porque junto para que el borde no tira, pongo agujas así por encima y tengo que montar mis 60 puntos. Cuando ya monto mis 60 puntos, estos puntos míos incluyen dos puntos orillo, así que el puntos que te dan de centímetros, cuando traduces centímetros a puntos, pues traduces y sumas dos puntos más. Son puntos orillos. Puntos orillos se quita este primer punto. Punto se quita sin pasar y último punto siempre se teje con el punto revés en todas las filas pasadas. Después, cuando montas los puntos, yo primera fila que tejí es como empiezo de aquí con punto derecho. Pues me ha salido esto, pues en realidad tienes que tejer punto liso, unos 9 filas. Si te gusta más ancho, es hueco para cordón, pues teje más filas. Esto todo depende de ti. Cuando te tienes filas necesarias, aquí es a vuestro gusto, yo tejí 9. Se puede tejer y se puede hacer con una trenza o se puede hacer así. Y luego juntar. ¿Cómo juntamos? Pues buscamos mi primer punto, que es este, y pues lo doblo así. Introduzco aguja aquí y en este primer puntito y lo tejo con el punto derecho. Es decir, vamos a juntar estos bordes. Pues siguiente punto, este, y aquí es este. ¿Veis? Y junto así. Y así voy hasta el final de la fila, convirtiendo todo en una filita. Esto ya se cuenta como la fila número 1 mía. Pues así. Junto todo hasta el final, pues ya terminamos hasta el final juntando. Mirad, chicas, después que hemos finalizado unión de esta de estos dos filas, aquí no fijaros mucho, pues empezamos a tejer. Recordamos que esta es primera fila. Ahora habrá que hacer fondo. ¿Cuántos centímetros son fondo? Fondo son estos centímetros, los cuales tú tienes que traducir a filas. Aquí el fondo tú puedes jugar y siempre variar, porque como es capucha, tiene que llegar pues un poquito más atrás de la cabecita y puede tener un margen de 1 centímetro. Este margen ya tengo aquí pues metido aquí en este hueco de cordón, pero si te gusta la capucha más profunda, siempre puedes añadir centímetros. No, pues no fijas aquí, pues esto ya tú misma
pues eliges. Vamos a tejer a partir de aquí todo con el punto bobo. Punto bobo son todas las filas o pasadas, como dicen algunas, a derecho. Así que tejemos, en mi caso yo voy a tejer 38 filas. Quizá voy a añadir algunas más, voy a ver qué me sale. Si me parece muy pequeño, añado un poco más. Si no, pues lo dejo tal y como está. Pues hacemos y os comento después qué vamos a hacer. Miramos ahora, chicas, son mis 38 filas, no añadí ninguna fila más. Cuando ya finalizas tus filas, vamos a empezar a contar desde nuevo desde la fila número 1. Lo que tienes que hacer es número total de puntos que tú tienes dividir entre 3. En mi caso, por este lado, yo tengo 100 puntos orillo. Con punto orillo tengo 19 puntos. Sin punto orillo tengo 18 puntos. Entre marcadores tengo 22 puntos. Y aquí otra vez, pues 19 puntos al final con punto orillo. Yo no suelo contar punto orillo, así que sin punto orillo. Pero bueno, por si acaso, 19, 22, 19. Vamos a empezar tejiendo primera fila y llegamos a pues este último punto antes de marcador. Y voy a enseñar qué vamos a hacer y cómo vamos a tejer más adelante. Pues he tejido hasta último punto. Este punto no está tejido, ¿veis? Y ahora, para que entendáis qué vamos a hacer, vamos a realizar el cierre para que capota coja la forma, es decir, así. Y aquí vamos a tejer pues utilizando pues estos puntos, juntando. Aparte, si solamente voy a juntar en laterales, capota será así cuadrada. A mí, ya sabéis, no me gustan cosas cuadradas. Hay que dar un poquito la forma, es decir, esta parte que está en el medio vamos a minimizar. ¿Cómo vamos a minimizar? Da igual cuántos puntos vamos a tener aquí, para qué talla tejes, vamos a minimizar siempre hasta 4 últimos puntitos, es decir, de 22 puntos yo tengo que llegar a 4 puntos. ¿Qué significa esto? Que cuando voy a tejer las filas tengo que hacer X disminuciones por este lado y por este lado. ¿En qué filas vamos a hacer? Chicas, fácil, da igual para qué talla tejes, etc. Vamos a hacer disminuciones en cada fila número 4. Así que, como número 4, esta es mi primera fila, empieza por lado revés. Para no estropear aquí mi lado derecho, digamos lo que está mirando a mí, voy a empezar desde la fila número 3 haciendo disminuciones. Mi primera disminución en fila número 3. Disminución adicional, no cierre, adicional aquí en el medio. Número 3, luego fila número 7, fila número 11, 15, 19, etc. Y vamos a practicar pues ahora. Llegamos al punto este, pues quito marcador, devuelvo el punto. Yo tengo que ver si los puntos no estén cruzados. Aquí sí que este puntito está cruzado, pues lo cambio sentido. Estos dos puntos vamos a disminuir con el punto derecho, así. Devuelvo el marcador, doy la vuelta, hebra así atrás y pues tejo todos los puntos a derecho. Es mi fila número 2. Aquí voy a tejer todos mis puntitos a derecho. Cuando llego a último punto antes de marcador, no lo voy a tejer, voy a quitar, quito marcador y pues miro si aquí los puntos no estén cruzados. A ver, yo como tenía que deshacer, puede ser que el punto no miro donde debe, pero veo que no estén cruzados. Introduzco aguja y tejo a derecho estos dos puntitos. Pues doy la vuelta, hebra así como veis atrás. En mi fila número 3 ya empiezo a hacer mis disminuciones adicionales aquí en el centro. Entonces, ¿qué hago? Pues tejo primer punto a derecho. Estos dos siguientes puntos voy a disminuir. Aquí, como tejemos con el punto bobo, no me importa dónde están mirando estos puntos.
Entonces dejo todos estos puntos, cuando me quedan 3 puntos antes del marcador. Veis, he quitado un marcador porque, bueno, queréis, aquí se forma un agujerito que ya me marca, pues que aquí, pues este es mi centro y este es mi lateral. Entonces ya dejo por aquí. Ay. Estos 3 puntitos, pues estos 2 disminuyo. Y me falta juntar estos 2, es decir, disminuir también estos puntos. Pues quito este punto, quito marcador, miro este punto no esté cruzado y este, pues si voy a hacer así, estará, voy a hacer así, perdón, este punto cambio sentido, este devuelvo, este no está cruzado y disminución es así, por este lado. Aquí la hebra, doy la vuelta, mi fila número 4, pues empiezo a tejer este punto a derecho, pues todos los puntos a derecho, pues fila número 4, llego a último punto y este punto hay que cambiar sentido del puntito, así, introduzco la aguja, y hago disminución, pues hebra así atrás y pues empiezo mi fila número 5 hasta que llego al último punto. Llego al punto, este está bien, este pues también está bien, no están cruzados, entonces introduzco aguja y pues hago disminución, la fila número 5, hebra otra vez por aquí, giro y empiezo a tejer puntitos derechos hasta que llego hasta el final de la fila, pues 5, 6, es la fila número 6 ya, como es la vuelta, no sé qué he dicho, fila número 5, seguramente he mirado rápido. Fila número 6, en fila número 7 vamos a hacer ahora otra vez disminución, así que llego hasta último punto, este punto está bien, este está cruzado, lo así giro y hago disminución, pues hebra otra vez atrás, la fila número 7, tejo primer punto, estos 2 puntos otra vez siguientes disminuyo. Tejo hasta que me quedan 3 puntitos en el centro. Esto repites para, da igual cuántos puntos haya. Los mismos pasitos. Vale, aquí quedan 3 puntitos, entonces estos 2 los disminuyo. Este punto, este está bien. Pues lo dejo y aquí hago siguiente disminución, es juntar con el lateral. Y mirad, chicas, ya se ve nuestras disminuciones por un lado y por otro lado. ¿Veis? Está empezando a formarse el parte trasera. Más adelante os dejo que tejéis vosotras un poquito y terminamos luego juntas. ¿Veis? Este es el cierre que está formándose y aquí aparte se disminuye la parte central así en el medio. Entonces, si estamos en la fila número 7, hemos hecho disminución. Siguientes disminuciones adicionales en el centro serán la fila número 11, 15, 19, etc. Suma siempre 4 para no perderse. Y aquí, pues, laterales sigues uniendo. Chicas, ya he llegado casi al final. Estoy en mi fila 35. Pues voy a tejer este punto. Aquí me toca hacer... Ay, este resulta así. Tengo que hacer disminución. Otra vez voy a hacer disminución. Porque aquí ya no hay puntos. Y estos puntos ya son laterales, tengo que disminuir introduciendo aguja así. Doy la vuelta,
me resulta fila 36. A ver, dejo punto, estos tres puntitos. Estos recordamos, tengo que hacer así y pues última fila. Entonces un puntito, un puntito, estos dos puntos disminuyo. Y en la vuelta voy a cerrar los puntos. Entonces este punto no tejo, tejo siguiente, a ver, así. Paso este por encima de este. Siguiente, este por encima de este. Y estos dos tengo que disminuir también. Entonces primero los disminuyo y luego paso este por encima de este. Ya he terminado. Sí, ya lo he cortado. Mirad, ya he cerrado, pues he cortado la hebra. Ahora ya está nuestra capucha hecha. Pues lo que vamos a hacer ahora es preparar los puntos para el cuello. Utilizamos las mismas agujas, la hebra, y que vamos a hacer es levantar los puntos. Aquí, pues mirad, aquí se podía cerrar los puntos, se podía dejar cuatro puntitos abiertos. Esto ya es ningún error, esto ya puede elegir en general cada uno cómo hacerlo, pues yo sé, se enseño más fácil. O dejarlos abiertos, tejidos, pero abiertos con la hebra cortada para que sea luego más fácil. Quizás ahora voy a deshacer, os enseño cómo hacerlo. Entonces, aquí número total de puntos y aquí tiene que ser igual y aquí serán nuestros cuatro puntitos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Yo quizás sí que voy a deshacer. Imagínate, esto. Ya has terminado esta fila y pues la última que ya como os enseñé se podía cerrar o dejar abiertos. Entonces, para dejar abiertos, este puntito que voy a hacer es quitarlo sin pasar, así lo dejo, dejaré así y me tienen que quedar cuatro puntos, veis, 1, 2, 3, 4 y 5. Estos puntos todavía tengo que minimizar porque es lateral. Entonces tejo 1, 2 y estos puntos pues minimizo y dejo así tal y como está, veis. Dejo estos cuatro puntitos así y ahora que vamos a hacer es levantar los puntos. Si los tienes cerrado, no pasa nada. Es un método más que luego ya vas a levantar estos cuatro puntos. Entonces, introduzco la hebra, busco mi primera trencita y pues levanto los puntos así debajo de cada prensa. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Estos puntos ahora que haya, lo tejo. Incluso si queréis podemos poner marcadores. Esto nos hace falta para que estos puntos siempre están en el centro y en función de esto distribuimos luego el wrangler. Entonces, los tejemos a derecho. 1, 2, 3, 4. Así nos estropea el wrangler. Ponemos marcador y aquí tenemos que levantar también 19 puntos. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Y aquí, para no confundir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces 19, el primer punto estará por aquí. Yo te aconsejo también así contar y comprobar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Ya está.
Estos todos mis puntos. Ahora, antes de continuar y volver una fila, ya vamos a contar pues un poquito de Wrangler. Pues chicas y Wrangler, lo que tienes que hacer para saber calcular es elegir los centímetros del cuello. En mi caso son 22 centímetros y 34 puntos. Aquí traducidos. Ya no voy a empeñar cómo se calcula Wrangler. Si alguien quiere aprender, hay vídeo en canal cómo calculo. Pues esta es distribución de puntos para mi edad. Pues ya vas a ver, te aconsejo hacer las mismas vueltas cortas, es decir, cuatro filitas, o son dos etapas, dos veces que voy a volver atrás sin llegar a completar el círculo. Pues de momento dejamos así. Necesitas saber, importante, el número total de puntos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí, como podéis entender, cómo termina el cuello, esta es nuestra base de Wrangler, pero me tienen que coincidir ahora los puntos con los puntos que he calculado. Ojo, importante. Entonces aquí, después de levantar los puntos, vamos a añadir los puntos de cenefa. Ponemos marcador. Añadimos 8 puntitos de cenefa. Para otras edades, pues te aconsejo, pues mira tú mismo, depende todo de los puntos que haya. En mi caso total 14 puntos, entonces el mitad 7 puntos y ya añado 8 puntos. Es decir, un puntito más. Puedes añadir mismo cantidad de puntos o más. En este caso, pues en esta edad, más puntos, 8 puntos. Pero esto ya añadimos, esto no contamos con lo que vamos a hacer ahora. Entonces esto, marcador y todos los puntos que hay en base de mi capota, tienen que tener 34 puntos, porque he calculado que mi cuello es 34 puntos. Yo tengo más puntos, yo tengo aquí 19, esto ya 38, más 4, 42 puntos. Me sobran, ¿cuántos son? 6, 8 puntitos, y yo tengo que disminuir estos 8 puntos. En la fila de vuelta, en función de puntos que tienes, ya vamos a ajustar y disminuirlo. Aquí el punto, yo voy a tejer siempre con punto derecho. Ya no voy a tejer quitando el punto. Así que tejo estos puntos de cenefa. Y ya empiezo a minimizar los puntos aquí para que no quede fea. Ahí. Primer punto, este lo voy a tejer y después de este punto, del primero, a ver, no me gusta a veces cómo queda, hago algo así, tejo juntos, no me gusta que queda agujero, no quiero este agujero, pues vale, así mejor. Y estos puntos empiezo a disminuir, pues como tengo que disminuir 8 puntos, entonces 4 puntos por un lado y 4 por otro lado. Pues tejo primer punto, hago disminución, luego 1, 2, 3, 4 puntos, disminución, esta es mi segunda disminución, 1, 2, 3, ahora 3, mejor 3, disminución, 2, disminución, vale, 3 puntos, disminución. Es más o menos para que sea igual por otro lado también. Y pues me queda otra vez 1, 2, 3, disminución. Ya he disminuido 4 puntos por este lado. Puntos de cuello no quiero tocar, los tejo. Entonces aquí, ¿qué era? Tengo que ver ya que esto era disminución, entonces disminución, luego eran 3 puntos creo que, 1, 2, 3, disminución, luego creo que eran 4 puntos, 1, 2, 3, 4, disminución, aquí, a ver, disminución, 1, 2, 3, disminución. Ah, no 4, disminución. 3, disminución otra vez. Entonces, disminución 3.
disminución, es decir, tienes que hacer simétrico todo. Y aquí tejemos el resto 1, 2, 3, 4, disminución, tejemos último punto y ya vamos a añadir otra vez, pongo marcador que es mi cenefa, voy a añadir pues estos 8 puntitos, añadimos así, pues así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A ver, 3, 6, 8. 8 puntitos. Y después de añadir, pues vamos a poner marcadores. Bueno, chicos, ¿cómo ponemos marcadores? Pues yo aconsejo poner desde la parte trasera para que sea simétrico todo, aunque va a estar simétrico porque ya hemos hecho disminuciones simétricamente, pero en mi espalda tiene que tener 10 puntos. Yo tengo 4 puntos. Entonces, 6, 8. Y aquí, a ver si hago bien. 6, 8. A ver. 2, 4, 6, 8, 10. Pues claro que no. Un punto me sobra. Por este y por este lado. Pues 2, 4, 6, 8, 10. Así mi espalda estará simétrica cuando vamos a hacer líneas de rangla. Luego tengo pues un punto que es punto de ranglan. Ahora cambio luego marcador porque siempre pongo delante del punto de ranglan solamente. Pero bueno, para vosotros voy a poner todos. Luego tres puntos de la manga. 1, 2, 3. Después de 3 otra vez marcador. Y parte delantera tiene que tener 7 puntos. 2, 4, 6 y 7 puntos. Perfecto. Por este lado ahora comprobamos. Pongo marcador, que es línea de rangla. Ahora después de 3 puntos, otro marcador. Y otro marcador. Y aquí yo tengo que tener 7 puntos. 2, 4, 6, 7. Vale, ya todo coincide. Ya tenemos todos los puntos. Y empezamos con vueltas cortas. Bien, chicas, vamos a empezar primera fila. Y vamos a tejer vueltas cortas para que entendáis que son vueltas cortas. Ya voy a dibujar incluso qué estamos haciendo. Pues primera fila. Vas a empezar. Llegas a este marcador que son pues líneas de ranglan. Aumento. Primer aumento hacemos así. Con la hebra cruzada, pues paso marcador, tejo punto de ranglan. Yo voy a quitar este marcador, no me hace falta. Ya sé que punto de ranglan está después de marcador, pues este aumento siguiente después de la ranglan, tejemos puntos de la manga, hacemos otra vez aumento, marcador, punto de ranglan. Pues quito este marcador también. Otra vez aumento. En esta vez así. Tejo los puntos de espalda. Otra vez aumento. Paso marcador. Línea de ranglan, quito este marcador, pues otra vez aumento y gráficamente pues hemos hecho así, vamos así, aumento, 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 puntos de espalda, aumento, aumento, hemos llegado aquí, aquí son tres puntos, 1, 2 y 3. Ahora, donde está el siguiente punto, lo tejemos y el siguiente rodeamos con la hebra. Hebra adelante y así rodeamos con la hebra. Quitamos este primer punto, es decir, ya hemos llegado hasta este puntito, hasta el segundo. Ahora damos la vuelta y vamos a tejer todos los puntos y llegamos aquí 1, 2, 3 a este puntito. Vamos a llegar aquí.
quito el punto, ay, se me va el punto aquí. Y pues nada, todos los puntos a derecho, es muy fácil. Todos los puntos que tenemos, lo tejemos a derecho. Pues llegamos ahora, este es mi manga, tejemos el aumento y este puntito. Cuando lo tienes, pues nos quedan así puntitos. Hebra adelante, quitamos el punto, damos la vuelta. Pues estamos aquí. ¿Qué hacemos? Quitamos este punto. Tejemos estos dos puntos. Ya estoy otra vez donde línea de rango. ¿Qué hago? Pues un aumento. Así, con la hebra cruzada. Paso marcador, mi línea de Wrangler y otro aumento. Tejo mis puntos de espalda. Llego otra vez hasta marcador. ¿Qué hago? Aumento. Paso marcador, mi línea de Wrangler, otra vez aumento, tejo primer punto, segundo y llego a este punto rodeado. Para que veáis qué estamos haciendo, pues hemos levantado, hemos ido a hacer estos aumentos, otra vez por aquí. Y hemos llegado a este punto rodeado. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues levantamos la hebra así, ponemos sobre la aguja y la tejemos con el punto derecho. Siguiente punto que vamos a hacer, hebra adelante, quitamos el punto, damos la vuelta, otra vez, quitamos el punto y tejemos todos los puntos a derecho. Hasta que lleguemos aquí a este puntito rodeado. Este es mi punto rodeado que hemos hecho. Pues hemos llegado hasta aquí. Rodeamos este punto. Hemos vuelto aquí. Y llegamos a este punto. Vamos a levantar la hebra y rodear este siguiente puntito. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Pues levanto la hebra así. Y lo tejo con el punto derecho. Yo tengo que ver aquí, a ver si no me sale, ¿veis? Me sale como hebra así cruzadita. No me gusta. Pues lo quito. Y intercambio así sentido de los puntos para que este hebra esté dentro. Pues así. Para que aquí está la película y por aquí está todo bien. Y pues siguiente punto. Quito el punto. Doy la vuelta. Ahora vamos a tejer hasta el final de la fila. Ya se acabaron nuestras vueltas cortas. Entonces, ahora que vamos a hacer es después de este punto y vamos a ir haciendo aumentos. Llegamos a punto rodeado, pues aquí aumentos y finalizamos la fila. Pues vamos a hacerlos juntos. Pues quito el punto. Tejo estos puntitos, línea de Wrangler, aumento, paso marcador, línea de Wrangler, otra vez el aumento, tejo los puntos de espalda. Si no tienes tanta experiencia, te aconsejo dejar todos los marcadores puestos para que no te confundes. Yo como tejo mucho, ya a mí no me importa tener solamente un marcador antes de la línea de Wrangler. Pero tú, para no confundirse, te aconsejo tener todos. Aumento. Marcador. Mi punto de Wrangler. Otra vez aumento. Pues, puntos de la manga. Aquí llegando a punto rodeado, recordamos que aquí levanto la hebra y lo tejo. Así con la hebra. Aquí mi línea de Wrangler. Así que tengo que hacer aumento. Paso marcador.
punto. Aquí te aconsejo apretar un poquito para que no se formen agujeros. Este me sobra. Otra, aumento los puntos delanteros. Y aquí mantenemos marcador, puntos de cenefa, pues lo mantenemos de momento. Luego ya desplazamos un poquito. Y pues terminamos la fila. Es todavía nuestra primera fila. Yo no cuento filas de vueltas cortas. Doy la vuelta. Como ya no es puntorrillo, pues hebra así. Y así voy a tener aquí bolitas. Y pues tejo todos los puntos a derecho hasta que llego a este puntito rodeado. No olvidamos porque aquí tengo todavía. Recordamos que aquí tengo este punto rodeado. Pues levanto la hebra. Quiero que esta hebra esté aquí atrás. Y tejo todo esto con el puntito derecho. El siguiente. Aumento también con el punto derecho. Aquí intento apretar para no formar agujero. Y pues termino la fila. Hasta aquí es mi segunda fila. A partir de aquí contamos de nuevo desde fila número 1. No contamos estas vueltas cortas desde fila número 1. Así que poner marcador y contamos. ¿Cuántas filas vamos a tejer de Wrangler? Pues en este caso es fácil, chicas. A mí me ha coincidido que los centímetros, aquí por cierto yo antes tenía 22, pues he cambiado a 20. Estos centímetros igual que, bueno, las filas que vamos a tejer aquí de vez de 23 es 24. Así que 20, 22, 23, 24, 24, 24, 28, 30 para estas edades. Así que esto es facilísimo. Si tejes para otras edades y no sabes cuántas filas, pues mismas filas. Pues vamos a tejer primeras dos filas. Recordamos que aumentos solamente se hacen en la fila de ida, en la fila de vuelta no se hace ningún aumento. Entonces primero tejemos primeras dos filas y luego os enseño cómo se hacen los ojales y en qué distancia hay que hacer estos ojales. Entonces primero tejemos esto, ya os dejo que tejéis vosotras estas dos filas, ida y vuelta. Aquí cuando ya empieces, llegas a línea de Wrangler, no olvidas los aumentos, pasas marcador, aumento por otro lado y pues sigues así hasta el final de la fila. En la fila de vuelta vuelves todo con punto derecho. Y cuando estoy en mi tercera fila vamos a empezar a hacer ojales. Para todas edades te aconsejo hacer primer ojal después de 4 puntos. Entonces tejo 1, 2, 3, 4, hago una lazada y dos puntitos juntos. Es mi primer ojal y es mi primer punto, así que después de primer punto tengo que tejer 6 puntos. Este es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Otra vez lazada, dos puntos juntos. Estos serán mis ojales. Para edades mayores, pues puedes dejar 8 puntos de diferencia o 10 puntos de diferencia. Esto todo miras en función de tu lanita. Y pues seguimos tejiendo las filas, haciendo aumentos alrededor de estas líneas de Wrangler, etc. Es decir, continuamos nuestra labor hasta que completo 20 filas. Ojales se hacen en cada fila número 15. Si ahora en la fila número 3 más 15, 18, o en la fila 17 o en la fila 19 puedes hacer siguientes ojales. Para todas edades te va a valer. Todo depende también en función de tus ojales, botones. Si son chiquititos puedes, o te gustan más frecuentes, puedes poner más frecuentes. Que te guste con más distancia, puedes poner con más distancia. Así que nos vemos cuando ya completo 20 filas.
Bueno, chicas, he completado mis 20 filas. Mirad, pues lo que ha salido es lo que ha salido. Y al final he hecho pues otros agujeros, no en fila 17, sino en fila 19. No sé, me pareció un poquito cerca, aunque yo sé que después de lavar se estirará un poquito, pero me pareció la distancia cerca. Pero bueno, esto cada uno puede elegir en función de sus botones. Y aquí a la vez, como bueno, aquí estuve haciendo estos agujeritos, ojales. Pues como tengo marcadores, puse así, así voy a saber ya a la vez dónde van a estar botones. Como puse estos marcadores, pues 4 puntos, pues marcador, 6 puntos y marcador. Así voy a saber ya dónde estarán mis botoncitos. Y después de 20 filas, ¿qué tienes que hacer? Bueno, 20 o más, yo no sé si quizás tejes más. Si tejes al ojo, es pues también muy fácil. Tú puedes hacer ya como ya tienes tu wrangler, ¿veis? Que puedes hacer, pues si ves que es poco, pues seguir aumentando en función de la talla que tú tejes. Como ya he elegido yo la talla muy chiquitita, pues tú puedes tener más filas. Y ahora, ¿qué tienes que hacer? Pues yo no paso puntos de la manga a las agujas, yo paso a una hebra. Entonces yo aquí tenía marcador y aquí tenía marcador antes del punto de rango. Entonces voy a tener los puntos de la manga en esta hebra, más estos dos puntos de wrangler alrededor de cuales hicimos los aumentos. Entonces los puntos de wrangler irán a la manga. Por este lado igual los puntos de wrangler irán a la manga. Y así es, lo tengo única pieza. Y también lo que te aconsejo, pues lo que vamos a hacer es hacer así dos trencitas. Pues yo tengo chiquititos porque mi sisa estará de 4 puntos. Más o menos para todas las edades, hasta 6-9 meses, puedes hacer 4 puntos si tu lana así gruesecita. Si no, unos 3 centímetros es suficiente, calculas en tus puntos. Y para el resto de edades, unos 6 puntos. Ya es suficiente esto. Y nos vamos a tejer ahora el largo, por supuesto. Tú eliges, pues, largo que quieras tener. No es obligatorio que tienes que tener estos centímetros. Tú puedes modificar, alargar siempre estos centímetros. En mi caso, de momento, 44 filas. Yo voy a seguir contando las filas. Como ya tengo 20, voy a contar 21, 22. Entonces, total, tendré 64 filas aproximado. Si yo veo que me parece un poquito cortito, siempre puedo añadir el bajo. Entonces, ¿qué hacemos ahora con estas trencitas? En función que tienes que hacer o 4 o 5 puntos o 6 puntos para que aquí salen así. ¿Qué veis? 1, 2, 3, 4, 4 bolitas estas. Entonces, voy a empezar mi fila número 21. En tu caso puede ser distinto. Tejiendo hasta puntos de la manga. Ya nos vamos a tejer sin manga. Por eso pasamos los puntos a esta hebra auxiliar. Entonces, lo tejo estos puntitos hasta llegar hasta mis puntos de la manga. Yo no os digo número de puntos en realidad porque ya sabiendo cuántas filas has tejido, pues si has equivocado, no has equivocado, para qué talla tejes, es pues ya un poquito da igual. Más que importante que entiendes cómo salen las cosas. Pues nada, estos puntos de la manga ya lo quito de aguja, por eso está aquí la hebra. Entonces saco de aquí la aguja. ¿Veis? Y pues los dejo en espera. Y ahora me hace falta la trencita. Y ahora vamos a levantar 4 puntos para la sisa. También se puede hacer así 4 puntitos. 1, 2, 3 y 4. Sin complicarse la vida. Si quieres hacer así. Pues, y se junta con esta manguita también. O otro método que puedes hacer, yo a veces en patrones enseño uno u otro, pues esto da igual, pues introduces la aguja, aquí veis, estos son trenzas y aquí estos bolitos, introduces en bolita, sacas un puntito, segundo, tercero y
cuarto. Es decir, vamos a tener ya los puntos abiertos. Cuando vamos a cortar la trenza, no hace falta levantar los puntos. Ya vamos a tener estos puntos. Y pues ya uno todo esto con el parte de espalda. Entonces lo que hago es unir. Y cuando uno, pues aprieto un poquito para no formar agujeros, aunque siempre hay agujeros, esto ya comprobado, comprobadísimo. Luego ya intentaremos arreglar para no tener este agujeros. Entonces lo tejo hasta segunda manga. Lo que hago otra vez es hacer esta trenza con cuatro puntitos. Y lo que tienes que hacer en la fila 22, pues volver y yo sigo con explicaciones. Pues es lo que ha salido. Pues mirad, esto es la manga, ¿veis? Aquí, pues parte delantera y aquí. Chicas, a partir de aquí, de verdad, ya cada una puede poner un poquito de fantasía cómo tejerlo. Y también elegir el punto con que tejer. Yo voy a seguir con el punto bobo, este puntito. Lo que vamos a hacer, pues como, digamos, la chaqueta no me gustan como tumbonas, es decir, cuadrados, óvalos, no sé qué. Tiene que tener un poquito la forma. Lo que vamos a hacer es añadir un poquito los puntos en algunas filas para que la chaqueta tenga un pelín esta forma. Y da igual si tú tejes de lana azulita, para el niño quedará muy bien. No, bueno, no mucho. No vamos a hacer así como abeto de Navidad, pues no. Un poquito así de ancho, nos vamos a añadir un pelín de los puntos. Por eso digo, da igual ya cuántos puntos tienes. Más importante si has entendido este momento cómo hacerlo. Pues empezamos a hacerlo. Pues yo voy a añadir, pues ahora, cuando ya termine la fila. Y ahora vamos a añadir, pues aquí, debajo de la sisa, estos puntitos. Vamos a hacer un pelín más ancho. Entonces empiezo mi fila número 23. Pues tejo estos puntos delanteros. Y cuando llego a estos cuatro puntitos que tengo de la sisa, pues he pensado en principio hacer por un punto. Pero al final voy a hacer un pelín simétrico por parte delantera y parte trasera, es decir, hacer aumentos a la vez. Entonces cuando llego más o menos, como aquí ya no puse marcadores, pues llego aquí a estos puntos, a ver, 1, 2, 3, 4, pues a este último puntito que voy a hacer aquí un aumento. Aumento voy a hacer con la hebra así cruzada. Aquí aumento, pues tejo 4 puntos. A ver, aumento, 4 puntos y otro aumento. Debajo de otra manga, pues voy a hacer lo mismo, un aumento. Pues aquí, cuando después de 4 puntos, otro aumento. Esto me hace que sea un poquito así, va a estar la chiquitita. Este, por ejemplo, como es la fila más o menos número 3, después de la sisa se puede tejer dos filitas más. Y en fila número, en cuarta fila, por ejemplo, si este 3, 20, ¿cuál os dije? 23, por ejemplo, en 20... 3, 24, 25, en 27 hacer lo mismo y ya no hacer más. Si tú tejes para las tallas más grandes, para a partir de un año, puedes hacer 3 veces repeticiones de los aumentos, 3 o 4. Pues mira como a ti te gusta. Este nos agranda un pelín, nos agranda la chaqueta. Incluso para talla chiquitita, quizá es suficiente hacer solamente así un aumento para no hacerlo muy grande. También os dejo que elegís vosotras a vuestro gusto. Chicas, este es el bajo que ha salido desde la sisa. Yo creo que ahí me equivoqué hablando diciendo que tejemos como 40 filas. No, en total son 64 filas. Desde aquí a aquí son 44, si no me equivoco. Y más 20, 64 filas. Si quieres puedes hacer un poquito más, 66, este como así te apetezca. Este lo puse así marcadores para que yo sepa dónde están botones.
y por otro lado 6 ojales. Total son, veis, hice 6 ojales, 3 repeticiones, porque es la chaqueta chiquitita. Si tejes para más grandes, como si estáis viendo el vídeo todavía sin tejer, tú eliges si quieres poner más abajo. Todo depende, por supuesto, como os comenté, del botón. Y ya hice una manga. Este manga así se puede hacer, dar la vuelta, así como es para chiquitito, seguramente se dará la vuelta. Y vamos a ver cómo se tejen las mangas. De verdad, no hay mayor misterio. Ahora que vamos a hacer es levantar primero todos nuestros puntos. Entonces voy a utilizar mi aguja. De momento voy a pasar todos los puntos a mi aguja antes que levantar estos puntitos. Ya tengo puntos todos en la aguja, pues ya esta no me hace falta, pues lo quito esta hebra y voy a tejer en circular. Quien no quiere tejer en circular, tejer con ida y vuelta, entonces puede tejer con ida y vuelta y luego va a tener una costura. Este ya apañaros vosotras. Aquí tenemos los puntos. Recordamos, yo no tengo cariño a esta hebra. Así que voy a cortarla. En realidad aquí se puede deshacerse sola esta hebra. Pero bueno, aquí voy a tener un poquito más puntos. Yo creo que uno más, porque aquí se ve, se me engancha un punto. Y aquí, pues veis, deshaciendo la cadeneta, pues voy a poner estos 4 puntitos que quedan. Pues seguimos deshaciendo. Así veo que aquí no hay nada, pero bueno, aquí también puedo levantar. Así me sale 1, 2, 3, 4, 5, porque aquí estaba enganchado también. Pues no pasa nada, da igual cuántos puntos tenemos. Aquí lo que hago ahora es poner, por ejemplo, estos 3 puntitos por aquí. Y pues pondré un marcador. Esto significa que aquí está mi centro de la manga. Y así, pues, voy a tener la manga, ¿veis? Con este marcador. ¿Qué hacemos ahora? Tú cuentas los puntos de la manga. Da igual, si tú has levantado un punto adicional, no importa. Yo tengo ahora 33 puntitos. Es en la manga arriba. Tengo 33 puntos. 14 puntos son más o menos 23 puntos finales que necesito tener. Y tengo que tejer 13 centímetros. 13 centímetros son unas 38 filas. Entonces, ¿qué hago? 33 menos 23 son 10 puntos que tengo que disminuir. Como son por ambos lados, divido entre 2, 5. Entonces, 38 entre 5 sale 7 y pico. Entonces, en cada fila número 7, yo voy a hacer disminuciones adicionales en la manga. Voy a tejer en circular. Si tú no tejes en circular, te aconsejo que luego cuando ida y vuelta, disminuciones haces después de primer supuesto, antes del último punto. Vale, en circular, pues ¿qué hago? Introduzco la hebra, las agujas, pues tejo, de momento no pongo marcador, tejo así puntitos, primeros 3, luego veo, a ver, este hebra ya levantado, porque bueno, ya hice el labor, este ya no estaba la hebra, para que no se forman agujeros, tienes que levantar alguna hebra aquí adicional y tejer el punto junto con la hebra. Así no te vas a tener agujeritos. Entonces, es mi primera fila. Aunque tengo vídeo cómo tejer la manga en punto bobo para sin escalones, digamos cuando tejemos en circular, pero bueno, os enseño ahora también, porque es muy, muy, muy fácil. Pues ya está. Y por otro lado, no me hace falta ni marcador. Por otro lado, vamos a ver para no formar agujero. Pues tejemos hasta este último puntito. Ahora mirad qué hacemos. Pues este punto de momento no tejo. Busco aquí, pues lo que puedo levantar es, por ejemplo, esta hebra. Devuelvo el punto y lo tejo junto con esta hebra. Y termino así. Con 2 puntitos. Pues voy a ver, veis que me sale la hebra así, pues quizás voy a deshacer, pues hacer un poquito más bonito para que no se ve tanto esta hebra.
hacer así cruzada y a ver si la tejo cruzada, pues me gusta más, está como más escondido. Pero bueno, cada uno se apañe como quiera. En segunda fila, cuando tejemos en punto bobo, punto derecho, tejes con punto derecho. Punto revés, empiezas la fila tejiendo con punto revés. Y cuando llegas a último punto, ahora cuando voy a llegar, voy a enseñar qué hacemos. Tejes así, con punto revés, hasta el último puntito. Mira, llego a último puntito, no lo tejo, lo paso a esta aguja. Y la hebra que hay entre dos puntos, ¿veis? Esta hebra, levanto metiendo aguja así, atrás, levantando la hebra, devolviendo en punto y tejiéndolo con el punto revés. Así. Y así te haces cada vez cuando tejes con el punto revés. Y luego ya empiezas la fila número 3 con el punto derecho. Disminuciones te aconsejo siempre hacer en fila impar cuando tejes con el punto derecho. Así primero por este lado estarán invisibles y mucho más bonitos, por supuesto. Yo voy a hacer primera disminución en fila número 7. Ahora cuando llego a fila número 7 os enseño esta disminución. Bueno, ya estoy aquí en final de sexta fila y así os enseño una vez más cómo tejer el punto revés. Pues este punto paso a esta aguja, así levanto la hebra que está entre los puntos, devuelvo el punto y tejo con punto revés junto con la hebra. Y como empieza mi fila número 7, es donde tengo que hacer disminución. Aquí da igual qué sentido tiene disminución. Introduzco aguja y hago disminución de dos puntos, así. Y pues tejo toda la fila hasta llegar a últimos tres puntos. ¿Por qué a últimos tres? Porque no hago disminución. Pues disminución y disminución, para que dos disminuciones estén juntos. Hay que dejar o un punto o dos puntos entre disminuciones. Quizá con algún punto no se notará, pero con ciertos puntos, si haces disminución, se puede formar como un pequeño agujero entre dos disminuciones. Depende del sentido, por supuesto. A ver, ya estoy llegando. Me quedan tres últimos puntitos. Este es el punto central. Introduzco aguja y hago disminución. Y tejo el último punto. Y así sigo tejiendo mis filas de la manga. Aquí, ¿veis? Va a salir pues esto, veis, casi no se nota el traspaso, bueno, se nota un pelín, pero no tanto, pues casi no hay escalones. Y aparte que aquí, por supuesto, hay disminuciones, 5 disminuciones por este lado y 5 disminuciones por este lado. Y un punto como guía, el punto central, por eso digo, puedes dejar un punto o dos puntos centrales alrededor de cuales puedes hacer disminuciones. Y nada, chicas, pues terminar la manga y luego os enseño un poquito del cordón, aunque hay vídeos en el canal, pero bueno, ya terminamos aquí con cordón. Y aquí, chicas, tengo mi chaqueta finalizada, ya puse los botones, me falta lavar toda. Y cordón, pues ahora os enseño cómo tejerlo, es súper fácil para introducir aquí dentro de la capucha. Entonces vas a coger las agujas y la hebra. Yo como tejí con la misma hebra, pues mismas agujas número 4, o si quieres un poco más denso, número 3. Pues tú montas 3 puntos, 3 o 4, depende si quieres que sea más ancho o menos grueso. Desplazas la aguja así por los puntos. Esta hebra cuando has terminado tiene que estar aquí. Y pues tejes estos tres puntos lisos. 1, 2, 3. ¿Y qué vas a hacer? Otra vez desplazando aguja por estos puntos
y otra vez 3 puntos. Y así haces tejiendo 3 puntos desplazando la aguja. Longitud, pues unos 50 centímetros, 60 para tallas más grandes, puedes hacer 70, ten en cuenta que se estira. Y también, pues después de lavarse, también se agrandará un pelín. Pues ya calculas tú mismo en función de la capucha que tienes para que aquí queden un poquito estos cordoncitos. Y pues poco más, chicas, ya os deseo felices creaciones a todas, que os salgan cositas bonitas y nos vemos en mis próximos vídeos.